cuidado con la primera fila porque están los cables, son súper delgaditos los cables. Ya, para que no se tropiecen. ¿Dónde está Felipe? Que tengo que hablar con él. Mira, que necesito hablar con él. Hola. ¿Cómo? ¿Estaba alguien en el océano? ¿Qué fue? Que te podría ir a pasarle a alguien, te vi. Ah, pero ahora, el día voy a subir. Es que ayer estaba tocando en el saludo. Pero si estuve todo el rato, es que estaba de negro. ¿Dónde está Felipe? Está recién allá. Oye, no, no. Mr. Chacota.
doing to me. It's been a month since I'm believing you, but I just can't get no relief. No. Estimado público presente, antes de empezar la obra, queremos repasar algunos consejos de seguridad. En caso de emergencia, sigue estas medidas. Por favor, mantén la calma. Identifica las vías de evacuación y las zonas de emergencia. No corras ni empujes a quienes tienes cerca de ti. Recuerda mantener las vías de evacuación despejadas. Ayuda a las personas mayores, discapacitadas, mujeres embarazadas y niños que se encuentren solos o desorientados. Si vas acompañado, coordina un punto de encuentro y no pierdas de vista a tus niños. Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, cubriendo nariz y boca. Mantén siempre la distancia de seguridad, 1 metro. No está permitido consumir alimentos ni bebestibles. De necesitar una ambulancia, esta se encuentra en la derecha de las graderías. Para mayor información, sigue las indicaciones del personal de seguridad. Les recordamos que en este recinto no se puede fumar y les solicitamos a partir de este momento apagar su celular. Señoras y señores,
Muy buenas noches. La Corporación Cultural de Vitacura tiene el agrado de recibirlos en Lomata Cultural para presenciar la cuarta versión del concierto coral Voces de Vitacura. Saludamos a las autoridades que nos acompañan, a la alcaldesa de Vitacura y presidenta de la Corporación Cultural, señora Camila Merino Catalán. A los señores concejales, Paula Domínguez, Macarena Besanilla, Magdalena Alessandri. También saludamos a Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro Municipal de Santiago. A los miembros del directorio de la Corporación Cultural de Vitacura y representantes de programas Vita. Voces de Vitacura es una iniciativa de la Corporación Cultural, donde nuestros vecinos fueron invitados a integrar un coro comunal amateur y así desarrollar en torno a la música el espíritu familiar que tanto destaca Vitacura. Desde el 2018, el coro ha sido integrado por más de 100 vecinos entre 8 y 92 años, sorteando todo tipo de dificultades, incluso una pandemia, lo que se ha traducido en un férreo compromiso con la música, el canto coral y la maravillosa comunidad desarrollada entre los integrantes del coro. Este año, más de 200 vecinos entre 19 y 92 años de edad audicionaron en forma remota los primeros días de abril, quedando seleccionados 120 personas, quienes cantarán un repertorio festivo, comenzando con una pieza de Carmina Burana y cerrando con tradicionales villancicos que esperamos sean entonados por todos los aquí presentes, en signo de la paz y armonía que todos anhelamos. Acompaña nuestro coro la destacada soprano nacional Andrea Aguilar y Juan Pablo Dupré, extraordinario tenor chileno radicado en Italia. Los dejamos ahora con nuestra anfitriona, la señora Camila Merino Catalán. Muy buenas tardes. Quiero saludar a las concejalas que hoy día nos acompañan, Macarena Besanilla, que es la presidenta de la Comisión de Cultura, a Magdalena Alessandri, también concejala, Paula Domínguez, a Teresita Ramírez, que está a cargo de todo este programa de Voces de Vitacura. También quiero saludar al director Felipe Ramos, un aplauso para él. Y quiero agradecer y felicitar a todos los que van a cantar hoy día, las 109 vecinos y vecinas de Vitacura. Muchas gracias por su compromiso y dedicación, realmente tienen una voz maravillosa y el conjunto llega al alma. Estamos muy contentos porque ahora, después de un año arduo, podemos volver a hacer esta presentación en forma presencial. El año pasado fue virtual y eso es bastante diferente. Así que qué bueno volver a poder estar junto a todos ustedes. Y tenemos buenas noticias, porque este mes tenemos muchas actividades y espero que también nos acompañen. En estas actividades quiero destacar el ballet que vamos a tener, el ballet de Navidad, que va a ser el día sábado. También vamos a tener un musical, Mary Poppins, y un sinfín de otras actividades, desde ferias artesanales hasta conciertos, actividades para los niños, porque queremos que la cultura se viva en Vitacura, donde ustedes sean los protagonistas y donde aprovechemos nuestros espacios públicos
Y obviamente que aprovechemos aquí Lomata, que es un lugar fenomenal para poder vivir la cultura como corresponde. Finalmente quiero que un aplauso grande a todas las voces Vitacura, porque la verdad que los van a sorprender. Muchas gracias. Les recuerdo apagar sus celulares y en caso de emergencia seguir las instrucciones del personal de Lomata Cultural.
Oh,
Thank you.
Thank you.
Somebody.
Thank you.
A nombre de la alcaldesa y la Corporación Cultural de Vitacura, queremos agradecer a cada uno de los integrantes del coro por el inolvidable espectáculo que nos ofrecieron. Agradecemos también el apoyo y la presencia de ustedes, vecinos y amigos de Vitacura. Muy buenas noches.